La presidencia de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, OCEFS, a cargo del doctor Edwin Humberto Salazar Jerez, les da una cordial bienvenida al inicio de las actividades cívicas y culturales que se desarrollarán en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia de México y Centroamérica. Durante esta semana, las entidades fiscalizadoras superiores tendrán la oportunidad de compartir con todos nosotros programas especiales llenos de arte, música, cultura, danza e historia que reafirmarán nuestros valores patrióticos, nacionales y regionales. En ese sentido, corresponde a la Contraloría General de Cuentas de la República de Guatemala iniciar con dicha semana cultural. Y lo hacemos saludando a las autoridades de OCEFS, que nos acompañan de manera virtual. En su orden, licenciado Ricardo Rodríguez, secretario ejecutivo de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, OCEFS, y magistrado presidente del Tribunal Superior de Cuentas de la República de Honduras. Licenciada Marta Acosta Zúñiga, Contralora General de la República de Costa Rica. Licenciado Roberto Antonio Anzora Quiroz, presidente de la Corte de Cuentas de la República de El Salvador. Doctora María José Mejía García, presidenta del Consejo Superior de la Contraloría General de la República de Nicaragua. Licenciado David Rogelio Colmenares Páramo, auditor superior de la Federación de México. Y asimismo, un fraternal saludo a todos los miembros de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, OLACEFS, a todos los invitados especiales y público en general. Como primer punto de nuestro programa, se presenta el himno de Centroamérica, letra del compositor guatemalteco Rafael Arévalo Martínez y música del maestro Ricardo Castillo. Ahora corresponde la presentación del himno nacional de Guatemala, interpretado por la Camerata de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca de la Fundación Azteca Guatemala, dirigida por el excelentísimo maestro Elder Mauricio. Thank you.
Y luego de haber escuchado esas bellas notas del himno nacional de Guatemala, escucharemos el himno de la Contraloría General de Cuentas de la República de Guatemala, letra del licenciado Juan Leonel Chacón y música del señor Ludin Amílcar Aguilar. De esa manera finalizamos con nuestra parte protocolaria y ahora continuamos para dar paso a las palabras del doctor Edwin Humberto Salazar Jerez, Contralor General de Cuentas de la República de Guatemala y presidente de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, OCEFS. Respetables autoridades de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de Centroamérica, el Caribe y México, miembros y colaboradores de las diferentes comisiones de trabajo de la OCEFS, distinguidos artistas del ballet folclórico del Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT, Orquesta Esperanza Azteca y maestros de la marimba de concierto de la Contraloría General de Cuentas de Guatemala e invitados especiales, tengan todos ustedes muy buenos días. La historia de Centroamérica ha documentado diferentes acontecimientos
que han marcado la identidad y visión de desarrollo de nuestras sociedades. Eso implica que nuestras naciones comparten lazos políticos, económicos, sociales y culturales, que nos hacen reflexionar en una verdadera unión centroamericana. Es así como la independencia de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica cobra relevancia a 200 años de este movimiento de libertad y soberanía. Y en ese marco de identidad regional, la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, OCEFS, inicia oficialmente la conmemoración de la independencia de México y Centroamérica. A una sola voz, reafirmaremos el legado de los próceres de independencia que lucharon enérgicamente por nuestra libertad. Como ente regional, estamos comprometidos a defender los valores de independencia, pero además aquellos principios democráticos que rigen nuestra función fiscalizadora. Por lo tanto, la conmemoración del Bicentenario de Independencia debe unirnos fuertemente por el camino de la prosperidad y la gobernanza regional. Y para lograrlo, es determinante que sigamos dando pasos firmes a favor de la transparencia, ética y probidad. Con mucha satisfacción, la OCEFS desarrollará diferentes actividades cívicas y culturales que tienen como finalidad reconocer nuestra historia en común, reafirmar el espíritu de unión regional y, sobre todo, trabajar de la mano por una Centroamérica más justa y transparente. Es así como damos inicio a esta semana cultural que hoy se reviste de gala con la participación de connotados artistas. Mi agradecimiento al elenco del Ballet Folclórico del Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAT, a la Orquesta Esperanza Azteca de la Fundación Azteca y a los maestros de la marimba de concierto de la Contraloría General de Cuentas de Guatemala, por ser parte de este programa cívico-cultural. De corazón, espero que disfruten esta actividad que ha sido preparada con mucho cariño. De mi parte, un abrazo fuerte para todos los miembros de la OCEFS, recordándoles que el futuro de Centroamérica y el Caribe está en nuestras manos. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Agradecemos las palabras del señor Contralor General de Cuentas de la República de Guatemala, doctor Edwin Humberto Salazar. Y bien, estamos llegando a la parte medular de esta actividad lúdica y artística que estamos transmitiendo desde la ciudad de Guatemala. Damos paso ahora a la interpretación de varias melodías nacionales e internacionales que estarán a cargo de la Camerata de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca de Fundación Azteca Guatemala, dirigida por el maestro Elder Mauricio, quien tiene a su cargo la enseñanza musical de estos niños y niñas talentosas de nuestro bello país. Escuchemos entonces la primera melodía. Se llama Lágrimas de Telma, del compositor huehueteco Gumercindo Palacios Flores. Thank you.
Y seguimos haciendo ese recorrido musical. Ahora, una bella interpretación musical de la melodía Chichicastenango del compositor guatemalteco Francisco Paco Pérez. Continuamos con el desarrollo de nuestro programa y ahora lo haremos viajando por el mundo con una melodía de talla internacional. Es el concierto para cuerdas en re del compositor italiano Antonio Vivaldi. Thank you.
Definitivamente, el talento de esta generación de niños es digno de admirar. Ahora se lucirán con la interpretación del divertimento en fa del connotado compositor Wolfgang Amadeus Mozart. Thank you.
Y para deleite de todos nosotros y de nuestros invitados especiales en Centroamérica y el Caribe, una última melodía. Esta se titula Palladio, del compositor Carl Jenkins.
Y de esta manera queremos felicitar a todos los miembros de la camerata de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca por ese gran talento demostrado y también a Fundación Azteca Guatemala por su valioso aporte a la cultura y arte de Guatemala y Centroamérica, especialmente en el marco de esta conmemoración del Bicentenario de la Independencia de México y Centroamérica, que promueve la presidencia de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, OCEPS, a cargo del doctor Edwin Humberto Salazar Jerez.
Y vamos a continuar con el desarrollo de este programa que ha sido preparado con mucho cariño para todos ustedes. La segunda participación artística estará a cargo del Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT, representada en esta oportunidad por su ballet folclórico. Cedo entonces el uso de la palabra al licenciado Luis Valdés, quien tendrá a su cargo la conducción de esta participación artística que estará llena de color, música y danza. El ballet folclórico del Instituto Guatemalteco de Turismo fue creado en 1990 con el propósito de promover el turismo receptivo, presentando diversas obras coreográficas basadas en los valores culturales de los guatemaltecos, tales como tradiciones, leyendas, expresiones de las distintas etnias del país, riqueza histórica y natural de las diferentes regiones, música y danzas folclóricas. Daremos inicio con la Feria de Antaño. De grata recordación, son las ferias del 15 de agosto que se celebran en honor a la Virgen de la Asunción en el Parque del Hipódromo del Norte y su Templo de Minerva. A los bailes asistían damas y caballeros españoles y criollos, hermosas mengalas, producto del mestizaje, y autoridades de gobierno. La marimba y conjuntos orquestales interpretaban obras de origen europeo como el chotis y el vals, norteamericano como el foxtrot, y la guarimba, composición musical de compás 6x8 de Génesis guatemalteco. De la feria de antaño, apreciaremos las danzas foxtrot y ferrocarril de los altos.
Continuamos ahora con la Fiesta Criolla Petenera. Es una creación coreográfica que recoge historia, leyendas, tradiciones, música y otras expresiones culturales del conglomerado mestizo del Petén. Sus características principales son la espontaneidad y la frescura de su temática, así también la gracia, la ingenuidad y el desenfado con que se presenta. Es además un festejo multicolor que se refleja en sus trajes, naguas acampanadas, pañuelos, sayas y pantalones blancos con sus típicos adornos en cruceta negra en sus elementos escenográficos. De la Fiesta Criolla Petenera apreciaremos las danzas Agua Tibia en hiladeras blancas y alegres chicleros. Thank you.
Continuamos ahora con las danzas regionales. Comenzamos con Barriletes y Añoranzas. El Día de Todos los Santos, 1 de noviembre, víspera del Día de Difuntos, es tradición en algunos lugares que desde muy temprana hora sus pobladores se encaminan al cementerio para adornar con flores amarillas las tumbas de sus difuntos. Consigo llevan también las ofrendas de los platos tradicionales de la fiesta, como el fiambre, los dulces de jocote y de ayote, el incienso y las coronas de ciprés. Pero el punto culminante de esta celebración lo constituye el vuelo de los barriletes gigantes, que desde semanas anteriores todas las familias se han esmerado en elaborar con multicolores papeles de china y engrudo, varas que forman la armazón. Entre flecos y diseños alegóricos, se depositan vehementemente los mensajes para el más allá, como por ejemplo, que las cosechas sean buenas, que haya salud para los enfermos, o simplemente para recordar a aquellos quienes ya han partido de este mundo. Música, Ushune, que significa poza encantada, arreglo del maestro Lester Homero Godínez, el son de la chirimía de Alejandro Orozco y la coreografía es de Bran Solórzano.
Continuamos con la danza Sal Negra. Al norte del departamento de Huehuetenango, en las faldas de la montaña Bobby y rodeado de un imponente paisaje húmedo, frío y cubierto de neblina, se encuentra la población de San Mateo Ixtatán. Su nombre significa Tierra de Sal y se constituye en un atractivo turístico por sus numerosos sitios arqueológicos, las incomparables lagunas de Yulnajal y los manantiales de agua salada. Música, Sal Negra y Lisha, sones típicos de Antonio Mendoza Malín, y la coreografía es de la arquitecta Julia Vela. Thank you.
Finalizaremos con Xoholkej o Danza de los Venados. Del ritual de la suite El Paabank de Cobán Alta Verapaz, se presenta esta danza con los tradicionales trajes de seda elaborados en las morerías. La vestimenta es un fino trabajo artesanal, al igual que las máscaras de madera y los tocados adornados con plumas de avestruz y otras aves. Música con un toque tradicional, arreglos de Manuel Juárez Toledo y proyección coreográfica original de la arquitecta Julia Vela. Thank you.
Bien, y también un merecido agradecimiento a todo el elenco artístico del Ballet Folclórico del Instituto Guatemalteco de Turismo por haber compartido con nosotros estas bellas estampas de Guatemala y de nuestra región. Así que un caluroso saludo para nuestros amigos del INGUAT y por supuesto una felicitación por ese talento para quienes integran el Ballet Folclórico. De todo corazón estamos esperando que estén disfrutando de esta velada artística que en este día está iniciando una semana cultural. Vamos con nuestro tercer punto de nuestro programa. Corresponde la presentación de la marimba de concierto de la Contraloría General de Cuentas, fundada en marzo del año 2005, la cual está catalogada entre las mejores 10 agrupaciones marimbísticas de nuestro país. Cabe resaltar que la marimba de concierto de la Contraloría General de Cuentas ha representado a nuestro país en otras latitudes del mundo, llevando la música nacional y regional como estandarte de nuestras culturas. Actualmente es dirigida por el maestro Augusto Leonel Fuentes Álvarez. E iniciamos su participación con una antología musical. Con arreglo de Marcos Vinicio López, este es un homenaje musical a los países que integran la OCEFS. Iniciamos con la marcha de Mario Bolaños, Guatemala. Seguidamente, la rumba juliana de Belice. El guapango Guadalajara de México. El son guantanamera de Cuba. Un merengue, caña brava de República Dominicana. El bolero preciosa de Puerto Rico. Un joropo viene de Panamá. Seguidamente, tambito, tico de corazón de Costa Rica. El pasillo Minicaragua de la República de Nicaragua, la cumbia El Sombrero Azul de El Salvador, la punta Sopa de Caracol de Honduras y terminamos con el Fox de Roca el Hurtado Mazariegos, Guatemala. Escuchemos. Thank you.
ahora escucharemos la melodía Bicentenario, una composición conmemorativa al Bicentenario de Independencia Patria del maestro Marcos Vinicio López y letra del maestro Samuel Gustavo Pérez García, que fusiona el paso doble, el son y la guarimba. Ahora daremos un giro a la música académica guatemalteca. Escuchemos la obertura indígena número 3, obra de Jesús Castillo. Thank you.
de la música académica a la música semiacadémica guatemalteca. Escuchemos. Continuamos con esta gran gala musical. Ahora, una melodía muy especial. Se titula 200 años de mi Guatemala. Una fusión del son ceremonial y un 6x8 del maestro Augusto Leonel Fuentes Álvarez. Esto en la conmemoración del Bicentenario de Independencia Patria. En la voz de Samuel Gustavo Pérez García. Thank you.
Ha llegado el momento de escuchar una melodía muy identificada con nuestro país, Guatemala. Esta se llama La Flor del Café. Es un vals del maestro Germán Alcántara.
propicio escuchar esta melodía muy alusiva a nuestra región. Se titula Centroamericanas, una marcha del maestro Rocael Hurtado Mazariegos. Finalizar con broche de oro la participación de la marimba de concierto de la Contraloría General de Cuentas. Escuchemos este bello son, El Grito, un son festivo de Everardo de León Cifuentes, música folclórica guatemalteca interpretada en la voz de Samuel Gustavo Pérez García. También baila mi corazón, cuando bailo con mi María, hasta un grito me sale así. Qué re chulas son las cintitas cuando las veo bailar el sol, con sus bandas levantadas.
yo ya me voy. Me voy cantando, me voy gritando lejos de aquí. Te canto a ti, mi Guatemala, tierra querida donde yo nací. Soy puro guatemalteco y me gusta bailar el son. Con las notas de la marimba también baila mi corazón. Cuando bailo con mi María, hasta un grito me sale así. Qué re chulas son las indias cuando las veo bailar el son. Con sus bandas levantaditas van taconeando con suave rumor. Para bailar, indita mía, yo voy faltando alrededor. Para gritar, pongo una mano, tomo el sombrero y lo hago así. Yo ya me voy cantando, me voy gritando lejos de aquí. Te canto a ti. Y es así como finalizamos este bello repertorio que nos ha compartido la marimba de conciertos de la Contraloría General de Cuentas. Un reconocimiento y un aplauso para todos los integrantes de este conjunto marimbístico que, como lo dijimos a un inicio, está catalogado como uno de los 10 mejores grupos de marimba en Guatemala. Así que nuestro agradecimiento por haber compartido estas bellas melodías. Y es así como le estamos poniendo punto final a este programa cívico-cultural que ha sido presentado y compartido con todos ustedes desde la ciudad de Guatemala. Esto bajo el liderazgo del doctor Edwin Humberto Salazar Jerez, Contralor General de Cuentas de nuestro país y presidente de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, OCEFS. Con mucho cariño hemos compartido estos bellos puntos artísticos que iniciaron en su momento con la camerata de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca de la Fundación Azteca Guatemala. Seguidamente nos deleitamos con esas bellas estampas folclóricas a cargo del Ballet Folclórico del Instituto Guatemalteco de Turismo. Y cerramos con broche de oro con ese bello repertorio que nos compartió los maestros de la marimba de concierto de la Contraloría General de Cuentas de Guatemala. Para nosotros ha sido un gusto poder compartir e iniciar esta semana cultural, hablando de historia, compartiendo música, arte, color, danza y música. Es así como nos estamos despidiendo, no sin antes agradecer a todos ustedes por su participación y también un agradecimiento muy especial a todo el personal de la Contraloría General de Cuentas que ha participado en la producción y edición de este programa especial que hoy estamos compartiendo en el marco de la conmemoración del Bicentenario de Independencia de México y Centroamérica. Saludos cordiales para todos ustedes.